Pellegrini Sud 70 en la ciudad de Hernando. Estamos aquí en presencia con el primer bebé del año. Estamos con la mamá, también con miembros de Rotary, de Interact Club Hernando. Así que, bueno, la verdad que un momento muy, pero muy lindo porque se está haciendo entrega de el ajuar al primer bebé del año. Coti, ¿cómo estás? La vicepresidente que nos va a comentar el trabajo realizado para llegar a esta instancia donde ya estamos con el bebé disfrutando de este ajuar gigante. Bueno, como todos los años, con Interact nos encargamos de hacer una gran recolección de pañales, de ropa, de todo lo que le pueda servir el primer bebé que van a hacer en el hospital, o sea, derivado del hospital. Y bueno, en este caso, se demora unos días a lo que nosotros pensamos que iban a hacer. Y bueno, nace otro varón como el año pasado y bueno, por suerte pudimos proceder todas cosas. Llevaron. Todas cosas lindas. Le pregunto a la mamá, ¿cómo es tu nombre y el nombre del bebé, del primer bebé? Bueno, yo soy Vanessa Fonfrey y él se llama Ramón Héctor. Ramón Héctor nació de manera prematura, digamos. ¿Estaba previsto el parto para cuándo? Para el 14 de febrero, Día de los Enamorados, mira. ¿Y quiso nacer antes? ¿El día que nació, cuándo? El 4 de enero. ¿Te acordás cuánto pesó? Sí, 1,100 kilos. 1,100 kilos, re chiquitito, me imagino. Sí, muy chiquito. Bueno, coméntame cómo está integrada la familia, ¿tenés otros hijos? Sí, tengo 3 hijos más, Luisana, y mis otros 2 nenes están ahí, Dante y Alan. Bueno, ¿te esperabas? Bueno, me imagino que fue realmente con la fecha que tenías prevista para el parto, toda una sorpresa, pero también que fuese el primer bebé del año. Claro, sí, fue toda una sorpresa esto. Bueno, así que acá lo tenemos, lo mostramos nuevamente para toda la gente que veíamos que tiene la remera de Boca, pero a la vez está como tapado ahí, claro, con blanco y rojo, o sea que cuando sea la abuela que quiere que sea de San Lorenzo, cuando sea grande va a definir él de qué equipo va a ser, ¿sí? Los otros chicos de Interact también que me cuenten qué significa esta experiencia, ¿no? Trabajar y poder luego ver materializado este encuentro, ¿no? Sí, es una experiencia muy linda y todos los años nos esforzamos mucho por recolectar todo y esperamos que a la familia le guste mucho. Bueno, recuérdame tu nombre. Noelia. Y ustedes también cuéntenme lo que significa, porque a lo mejor hay otros chicos que dicen me gustaría a mí también poder participar en este tipo de actividades que son tan lindas, que tienen tanto contenido social y emotivo, ¿no? ¿Tu nombre? Bruno. Bruno, sí. ¿Qué significa esto? Y algo enorme poder ayudar a alguien con lo que sea, o sea, con algo tan simple, hacer feliz a alguien. ¿Hace feliz a alguien? Decime, ¿me querés contar vos también cómo lo vivís? No, me parece muy lindo y me encantan todas las cosas que juntamos y son muy lindas las cosas. Bueno, la gente es muy solidaria y ha aportado un montón de cosas, así que espero que lo puedan disfrutar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias para todos. Muy amables. Sí, perdón que me... Sí, Mónica, acá lo va a comentar. Esta iniciativa fue replicada. Los chicos lo vienen haciendo del año 2000. O sea, interactianos que ya son grandes y empezaron con esta idea. Y este año se replicó como en 5, 6 y diría hasta 10 lugares del país gracias a las redes sociales que se enteraron de la idea que ellos hace 18 años realizan. Y bueno, muchos preguntaron cómo lo hacen y después hemos visto fotos en las redes sociales de que esta idea que surgió en Hernando, que no debe ser nueva tampoco, ahora también lo hacen muchos clubes Interact y clubes rotarios de todo el país. Bueno, la idea, recordábamos, Mónica, tiempo atrás que había surgido con poder darle la bienvenida al primer bebé del nuevo milenio y ahí fue tan exitoso todo. O sea, el primer bebé que recibió este ajuar hoy ya tiene 18 años, ya es mayor de edad. Así que todos los grupos que han pasado a lo largo de 18 años, imagínense que cada 3 o 4 años los interactivos se renuevan, todos han mantenido la tradición y los comercios, bueno, ya los chicos entran cuando dicen somos de Interact, acá está el regalito para ti, porque ya es algo que saben los comercios, que siempre ayudan. Si los chicos recorren, pero si no fuera por la buena onda de los comercios,
no se podría hacer. Acá está la vista de todo lo que se ha podido juntar y el bebé que yo quiero realmente decir que estoy sorprendida con la tranquilidad. ¿Por qué? Les cuento que está el bebé. Cualquier otro puede pensar, hay un muñequito ahí también de dentro de los regalos. Es un santo, es así, duerme todas las noches, ha dormido todas las noches. Sí, por lo menos muy tranquilo. Sé que sigue la paz como sí. Cuando estaba en la panza. Sí, igual. Bárbaro, felicitaciones, bueno, que disfruten. Gracias, buena estrella.